Muy buenos días, amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, La Cocina de José. Lo tengo aparcada la parte de las hornillas hace algunos días ya. Y estoy usando básicamente el horno. A veces tenemos que descansar en la parte alta de la cocina, pero podemos aprovechar la parte baja. Algunos me entenderán. Aquí tengo un pollo entero, pollastre en catalán, y tiene 1,442 kilos, 2,85 euros este pollo entero. Y aquí tengo de la marca Maggi, directo al horno, una bolsa con, aquí viene la bolsa y aquí viene el contenido que al aplicarlo al pollo y en el horno nos dará este rico preparado. Es alitas de pollo con miel para añadir a 1 kilo. Yo no tengo alita, tengo el pollo entero. Voy a sacar presas de este pollo, voy a cortarlo, voy a lavarlo y lo voy a hacer con esta bolsa de aquí. Para aquellos y aquellas que no quieren ensuciar muchos utensilios, que no quieren cocinar, esta es la forma más rápida que hoy por hoy tenemos para cocinar. Con las presas cortadas en la bolsa, añadimos el polvo que está aquí, que es el aderezo, sellamos, cerramos la bolsa y al horno. Dice que 50 minutos, yo creo que en 30 ya está. Vamos a lavar nuestro pollito y hoy cocinamos con Maggi directamente al horno. Bien, aquí tengo el pollo entero cortado en trozos, en pedazos o en presas. Le he sacado la piel para que sea lo más sano posible. Hay mucha gente que ya puede comprar piernas, encuentros, alitas por separado, pero lo más económico es comprar el pollo entero y hacer las piezas cada uno y una de nosotros o nosotras. Bien, yo voy a cortar, acá hay dos partes. Voy a sacar, esta es la bolsa, por su precinto de seguridad, y aquí está el polvo que es el aderezo. Mientras he cortado, lavado, sacado la piel del pollo, yo he prendido el horno básico antes de empezar. Aquí está el aderezo y yo voy a seleccionar todas las presas, pierna con encuentro, por aquí anda parte del pecho, pecho o pechuga, y iré espolvoreándolo aquí. Esto se pone directamente en la bolsa, pero yo con la ayuda de mis manos limpias pues iré cubriendo todas las presas, porque al final se me queda en la bolsa. No vamos a desperdiciar nada. Otra pierna con encuentro y las dos alitas. De momento los pollos tienen solo dos alas. Esto lo vamos a retirar y aquí se queda el espinazo, que servirá para un caldo o una sopa. Bien, vamos a ir añadiendo todo el contenido de este sobre y con las manos limpias lo iremos mezclando bien. Bien, todo el contenido del sobre con sabor a miel está aquí. Entonces nosotros vamos a mezclar para que todo tenga lo mismo. No se nos quede pegado en la bolsa. Esta es la mejor forma para no desperdiciar el contenido, ese sabor, ese aderezo que ya Maggi nos presenta. Maggi, la marca Maggi, nos presenta con estas innovaciones para la cocina. La otra parte de la bolsa es esto. Ahora vamos a retirar esta cinta, este sticker, etiqueta o como lo quieran llamar, para abrir la bolsa. Es una bolsa, supongo que es especial para el horno, que sirve también para el microondas. Yo voy a retirar, abrir. Bueno, ya está, no he necesitado parar. Retiramos y aquí habrá otro precinto con el que anudaremos, sellaremos esta simple bolsa. Bien, esta bolsa debe ser especial, no es simple bolsa, nada, es una bolsa especial que aguanta el calor. Y aquí está el
precinto de plástico, que esto es como un cinturón, como una correa. Bien, vamos a introducir las presas previamente aderezadas y mezcladas, y así no se quedará ni pegará tanto como echarle el polvo aquí mismo. En otros vídeos que tengo, que he compartido con ustedes, pues yo el polvo iba aquí directamente, pero no lograba que se mezclara bien el aderezo a nuestro pollo. Vamos a ir retirando y esto lo vamos a ir sacando con el mismo pollo para que no se nos quede nada. Ahí está, tampoco hay que ser tan angulosos. Bien, aquí tenemos ya las presas de pollo. Simplemente yo aquí le voy a dar una vueltita, porque esto se va a inflar, esta vuelta se va a inflar. Y aquí pasaré este pasador. Bien, se pasa el pasador y listo, así queda herméticamente cerrado. Así. Vamos a buscar nuestro pirex que aguante todo el horno. Aquí está nuestro pirex, acomodamos las presas, la bolsa es grande, si hubiera puesto el pollo entero me hubiera dificultado al momento de querer hornear por ambos lados. Las indicaciones dicen 50 minutos, pero nosotros lo vamos a ir mirando a partir de la media hora, porque esto se hace muy rápido. La bolsa no tiene que entrar en contacto con la parte de arriba del horno ni las paredes. No revienta, pero preferible no tentarlo. No intentarlo ni tentarlo. Nos vemos. Bien, ha pasado media hora y este pollito ya está. Yo voy a apagar el fuego porque ya huele a pollo. Pollo al horno. Ha apagado el fuego, menos de 50 minutos me ha durado y voy a esperar ahí que se vaya enfriando antes de abrir la bolsa. Bien, ya está tibio, ya se haya desinflado la bolsa, estoy seguro, sigue estando hermético. A media hora no, el tiempo que se ha necesitado. Vamos a abrir esta bolsa. Abrirla para que ustedes puedan apreciar cómo queda nuestro pollito al horno con esta bolsa. Es pollo a la miel, un preparado de Maggi que nos ayuda pues a tener la comida lista. Yo lo voy a colocar en el pirex y vuelvo. Bien, amigos y amigas, aquí queda. Yo el resto del jugo lo elimino, no me quedo con el jugo, siempre me quedo con la carne y el jugo que haya quedado dentro, porque queda jugoso, miren, tiernecito y jugoso. Hasta pronto, como si lo hubiera comprado, miren, hasta pronto.